los gauchos pagos de Coronel Suárez, en radio y televisión, la copla de la llanura, puntal de la tradición. La copla de la llanura es mensaje al corazón, nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información, es por eso que lo sigo por radio y televisión. La copla de la llanura es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor. Esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario su conductor. La Prida tuvo fiesta criolla, la Prida estuvo la oportunidad también de recibir esta cámara viajera, nuestro pequeño fogón, precisamente, y hacía ratazo que no veíamos una pialada de potros. ¿Qué te parece si disfrutamos de ese lindo momento? Pialada de potros, la Prida, una copla en la llanura, así te lo muestra. ¡Se fueron nomás! ¡Se fueron nomás! ¡La! Te dije que acá hay gente que tira el lazo hoy, ¿eh? Vamos a despegarle el primer aplauso de la tarde, vamos, para los pialadores. Cora Gómez Gallardo, pa, que salió ligero, hermano, la. Digo con exactitud. Y el verso lo certifico, o tal vez que sean de pico, o el pago es quemú, quemú. Ajá. Estamos en los pagos de La Valle, Semana de Santos Vega. El sábado 11 estamos en los pagos de Cañuela y domingo 12 de marzo. Tercer, la Punta del Este. ¡Pah! Como tirado de la lengua, hermano. Este es el equipo que representa a los amigos del lazo. Se vino nomás. ¡Pah! Te dije que esta gente es avisada para el lazo. Te dije que son avisados para el lazo. La pelota. Y son los amigos del lazo, ¿no? Le dicen los amigos del taller mecánico. Déjame un aplauso fuerte a los amigos del lazo. Manifiesta para mí de las tres fiestas más grandes de este país. En jineteada hablando, Arroyo Cabral. Segundo animal de los pringleses. Guarda con este equipo. Yo,
Oriente. Los de Oriente se preparan. Ya, ya. Ya. Pero siempre vengo también para cuando voy de vuelta. ¡Wow! ¡Mirá, mirá los perritos de revés! ¡Ajá! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Para! ¡Ajá! ¡Mirá el equipo local! ¡Ese es mi patrón! ¡Qué maldad tiene esta! Oh. El Mariano González, el hijo del bachicha. Qué manera de tirar el lazo de loco. Mirá vos, y ahora pegan el doble, vos podés creer. Le dejamos el aplauso a los muchachos de Juárez, che. Ahí viene. Mirá la Juanita. No, pero es una cosa de loco, hermano. Dice Argentina. No, Weyman. Número 8, Maravelli Oscar, Matías Weyman, Daniel Correa y Daniel Prada. ¿De dónde es Raíces Argentina? De Vela. Fuerte el aplauso, ganadores. Segundo. Los amigos del lazo, segundo premio, ¿con cuántos puntos? Con 13 puntos. Los amigos del lazo. Ángel Vivas, Agustín Murla, Lucas Nievas y Ariel Murla. Fuerte el aplauso. Y tercer premio. Errazú de Juárez empatado el tercer puesto. Siempre lo mismo, Errazú. Y la Juanita. Loco, 10 puntos cada uno. La Prida tenía fiesta. La Prida tenía fiesta tradicional a través de lo que tiene que ver el folclore y también la jineteada. Pero luego de cada festival de jineteadas, destrezas y demás, aparece la parte folclórica. Tardecita noche en la Prida. Diferentes cantores se hacían presente. Uno de los cantores era este amigo que te estoy presentando y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. Soy ese cantor, señores, de profesión santiagueño. Tengo el corazón amigo y el alma llena de sueños. Una garganta cantora para expresar lo que siento. Allí lustraba zapatos de los señores del pueblo y me ganaba la vida sacando brillo los cueros. La mano del orden, el chipaco de mi historia, el pan casero. Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo, porque es un honor muy alto ser un juglar santiagueño. Desnudes, muchachos, pa' comprarte trajes nuevos. Si el blanco está en la pureza y el celeste está en el cielo, los colores de mi patria te empieza a sentir adentro. Unos cantando y bailando y otros con malambo nuevo. Y un paisano sobre un pingo, esa es la patria que quiero. Volver pensando hacia atrás no es retroceder el tiempo, es darle lugar al gaucho. Esa es la patria que quiero. Mi patria se hizo a caballo, lleva el nombre de Argentina, lanzas, bolas y cuchillos de Cucuy a la madre divina.
que quede en el tiempo. Yo con eso no lo niego, porque en mi sangre ha quedado la historia de mis abuelos. Me podrán dejar algunos, ignorarme los de afuera, pero lo que no podrán es izar nunca otra bandera. Cuando crece nuestro canto, si yo crece canto nuevo, sos parido en nuestra tierra, mira lo que hay acá dentro. Ahí va, Tere. Un sábado 3 de enero, que pintaba pa' divino, por la costa del camino va una trompilla de overo. Van anunciando los teros que en el pago habrá visita. Un corazón que palpita tras un galope prolijo. Cumplió la promesa el hijo, se va a verla su viejita. Trae un tostado de carguero y un overo negro hermoso, el que montó este mozo pa' envidia de los puebleros. Se echó pa' atrás el sombrero y al desmontar el paisano, pa' demostrar que es vaquiano, deja la madrina suelta y de manera risuelta silba y golpea las manos. Cuando su madre lo ve, arrolla su delantal, gritando para el corral, ¡tenés visita, José! Él le pregunta quién es, no ve que estoy esquilando. Y ella que lo está abrazando le dice, hijito, ¿viniste? Como me lo prometiste, te estábamos esperando. Y cuando el padre lo vio, largó lo que estaba haciendo y viene casi corriendo y un abrazo le estrechó. Y el mate ya se empezó y ante tremendo barullo, el mozo con mucho orgullo le dice al padre primero, bájale el mono al carguero porque ese tostado es suyo. Y cuando bajó las maletas de lona medias cocidas, traiba restos de comida, peludo asado y galleta. Las otras todas repletas de pilchas para lavar. La tropilla fue a soltar, de eso se encarga su padre. Él disfruta de su madre y se pone a conversar. Mami, ¿se quebró Ramón? Dice que fue jineteando. Ay, pero que fue domando, le hizo creer al patrón. Mirá, qué chambón venirle a mentir así. Mirá, hijo, no lo vi, dicen que el rico le echó. Al programa de Carlos Cuchó se enteró todo el país. ¿No te conté que murió don Rómulo el carnicero? No. Empezó a sentirse fiero y una noche se cortó. ¿A saber qué se peleó en el boliche Gaspar? No sé, porque no quiso pagar en una riña de gallo el tartamudo Carballo con el milico Aguilar. ¿Tu padre se jubiló? Ah, menos mal, en buena hora. Ay, ¿viste, nene, la señora? Del encargado se voló. La que al pago regresó fue la hija de Barbosa. No le fueron bien las cosas y se casó enamorada. Vino la semana pasada, tiene una nena preciosa. De tanta gana de ver lo que tenía, habla sola. Y el pollo en la cacerola se queja sin revolverlo. Y el padre, para entretenerlo, le pregunta, ¿cómo anda? Vamos tirando nomás, che lindo pingo el tostado. Si va a ver cuando lo entienda, es muy bueno para la hacienda, no se va a achicar jamás. Y ella le grita, ¡que ya está la comidita servida! Y hasta piensa que se olvida, ¿por qué su hijo está acá? Le pregunta, nene, ¿cuándo te va? Dice que pasan los años. Y él con picardía de antaño le dice, ¡uy, me olvidé, viejita! Perdóneme, que tenga feliz cumpleaños. Para todas las mamis presentes, muchísimas gracias. Sí, amiguito. Esto es lo que animando aprendí. Para vos, amigo. No sé si por el destino o por llevarlo en mis venas, creo que valió la pena salir a andar los caminos. Pasa que el suelo argentino me sorprendió de pasada. Y aunque tuve unas rodadas años, ya pasaron 30 que el Pampa Cruz se presenta para animar la jineteada. Como no vengo colado, como no vengo colado, dentro mío hay un orgullo. Llegué a los grandes mangrullos, pero jamás me he olvidado que arranqué en un acoplado con 3 o 4 bocinas. A veces en la banquina la rueda le mañarían y entre lienzo lo envolvían con banderas argentinas. Para ser animador no es lo mismo que el relato. Aprendí de Socodato a florear al montador y a dejarle un verso flor si no da suelta un mañero. Relatar, destacar al tropillero, entretener a la gente con algún dicho ocurrente, picaresco y no grosero. La estadística ha de ser del hombre y el reservado. ¿Cuántos premios ha sacado? Si al pingo lo vio vencer. No olvidarse del ayer, que tenga o no trayectoria. Refrescarle la memoria a toda la paisanada que existen las jineteadas por los jinetes y su historia. Luego aprendí a relatar, junto con lo antes escrito, sirvieron cuando solito me llevaron a animar. Y llegué a juramentar que si un hombre va jugado con el estribo apretado, nunca lo vi a delatar.
A mí me pagan para animar y no para ser de jurado. Fui y seré compañero del paisano montador. Con frío, lluvia, calor, nos seguimos de ladero. Hacer dedo un día entero para llegar al festival. Y en una noche invernal, el poncho sobre mi falda. Y allí espalda con espalda dormimos en la terminal. Si la cancha está repleta y uno de ellos está estropeado, del palco yo me he bajado para hacerle la coleta. Pienso en la forma correcta de retribuirle al paisano. Cuando precisa una mano aunque sea animador, me olvido del montador para ayudar al ser humano. Cuando por ahí no cobré por motivo diferente, mentí. Me mostré sonriente, pero jamás reclamé. Siempre adelante miré. Si la mala en avalancha se vino a hacerme patancha, como uno vive de esto, me mantuve predispuesto, soñando con la revancha. 30 años han pasado, donde llego me todo fresco, y al público le agradezco por lo bien que me han tratado. Aunque aquel que me ha contratado en la distinta jornada, no voy a aflojar por nada mientras Dios me dé salud. Sigo siendo el Pampa Cruz, la voz de la guineteada. Muchas gracias a todos, Sábado 17, domingo 18 de marzo, se viene la 10ª fiesta de la familia campera. Organiza Centro Tradicionalista El Mate. Guaminí nos espera. Sábado 17, de 8 a 12 horas, verificación de potros. 9 horas, inscripción, prueba de riendas menores y mujeres. 10 horas, inscripción y sorteo, prueba de riendas y mansos. 10-15 horas, concurso de lechón a la estaca. Por consultas al 2926-465827. Una copla en la llanura, 12:30 horas, almuerzo, esmerado, servicio de cantina, 14 horas, inauguración de la fiesta, prueba de rienda de redomones, 16 horas, entrevero, jura de tropillas entabladas y actuación de la escuela ecuestre, guardapampa de Canué, 18 horas, jineteada con grupa, 30 montas, 20 mil pesos en premios, 20 horas, cierre de tropillas, 21 horas, peña folclórica, los musiqueros de Guaminí, grupo Añoranzas de Guanglén y cerramos a puro baile. Domingo 18, 8 horas, concentración para el desfile. 9 horas, desfile por las casas del pueblo. 13 horas, almuerzo. 14 horas, actuación de escuela ecuestre, guardapampa de Carué. 15 horas, jineteada con pastos y encimera. 16 horas, por primera vez en la historia, las tres generaciones Torres jineteando tropillas. 17 horas, desafío de criadores. 18 horas, sorteo de las órdenes de compra. El valor, 400 pesos. Ingreso sábado y domingo. Pilcheros, entrada más, 300 pesos. Hay 10 mil pesos en premios. Adquiriendo entrada para los dos días a 400 pesos. Estará presente el payador Mateo Villasuso. Animación, Coqui Balbuena. Colaboran Rubén Rodríguez, Ricardo Chávez. Gran desafío de creadores. Premios, 6 mil pesos a repartir. Premios, bastos y encimera. Primero, 6 mil. Segundo, 4 mil. Tercero, 2.000. Grupa, primero, 8.500. Segundo, 5.500. Tercero, 3.500. Cuarto premio, 2.500 pesos. Sábado 17, domingo 18. Todos los caminos conducen a Guaminí. 10ª fiesta de la familia campera. Organizada por el Centro Tradicionalista El Mate. Concurra, no se quede con las ganas, sino de qué va a conversar el lunes por la mañana. 17, 18 de marzo. Guaminí, no se espera. Sidería Cielo y Tierra, Bransen 335, Coronel Suárez. Celular 2926-452988. Telas de fiesta, tul, bordados, poplin, algodón, fibranas, camiseras, polar, frisa, crepes, George, muselinas, rasos, tapicería, cortinería pesada y liviana, telas de mantelería y todo lo de última moda. Ventas por menor y mayor. Celular 2926-452988 de Miriam Schmidt en Bransen 335 de Coronel Suárez. Sidería Cielo y Tierra. Señor productor agropecuario,
En Colectora Raúl Alfonsín 1035 de Coronel Suárez encontramos las instalaciones de logística Ruta 51 Sociedad Anónima. Reparto al campo y a la zona. Camión con caudalímetro y etiquetera que hace que se despachen los litros exactos. Contamos con lubricantes en general, refrigerantes, silo bolsa de 9x60 y 9x75, urea líquida para la nueva generación de motores. Trabajamos tarjetas como Agronación, Procampo, Caldena Agraria, Macro Agro y Agrario Río. Teléfonos de oficina 2923-487891. De ventas 2923-487890. Reparto 2923-640197. En Colectora Raúl Alfonsín 1035 de Coronel Suárez encontramos las instalaciones de logística Ruta 51 Sociedad Anónima. Único Plásticos de Ricardo Leguizamón. Stegman 911, Coronel Pringles. Trabajamos toda la línea Colombraro. Fuentes, recipientes, sillas, mesas, baldes, banquetas y atención a instituciones, organizaciones, establecimientos. Te ofrecemos todos los descartables como vasos, bandejas, servilletas, cubiertos, platos, bolsas, ventas por mayor y menor. Único Plásticos, Stegman 911, Coronel Pringles. Teléfono 2922-462-938 o 2923-424-481. Único Plásticos de Ricardo Leguizamón. Lo que buscas y mucho más lo encontrarás en un solo lugar, El Congolito, en San Peña 702 de Coronel Pringles. Todos los cortes, chorizos secos, morcilla blanca y negra, de elaboración propia y con la mejor calidad, gusto y sabor. Si querés vender nuestros productos en tu zona, llámanos al 0922-463708 o 0291-4441-412. Vení, pasa y comproba como los demás que El Congolito es lo más. También fiambrería, panadería, verdulería, lácteos y una fabulosa vinoteca. El Congolito, San Peña 702, Coronel Pringles. Seguro es Don Amancio tocando el violín. Estamos en la fiesta nacional de la cebada cervecera, precisamente en la localidad de Puan, donde compartimos parte de lo que fue esa linda fiesta. Vamos a lo que fue categoría Bastos y Encimera. Puan tuvo fiesta y una copla en la llanura. Así te lo muestra. Levanta el rebenque el capataz de campo, cruza el brazo el jinete. Se viene el enganchón y el lazazo y salieron. Ahí le presenta la batalla cerquita del palco. Le ganó el tirón. Mirá cómo le espera Agustín Pagante y atento los apadrinadores a la movida. Se va tirando para adelante los abalanzos. Acompaña el jetazo con el enterrón de las manos, pero este es móvil a caballo. No lo va a mover de ahí, señores. Castiga con lujo, linda y emocionante. La pelea tiempo, tiempo. Tiempo de la prueba.
pone contento. Carlos Gómez me pone contento que se empiecen a dar las silenciadas, las corcoviadas. La Laguna, mirá qué linda pelea. Salió bellaqueando del palo, señores. Está emocionante la cosa, se para al suelo. No lo va a dejar, no le va a salió arriba y jineteando, no perdió tiempo. Linda la pelea, castiga. Empuja el hombre. Lindo, lindo, lindo. Tiempo, tiempo. Tiempo de aplauso, Juan. Cambió el brazo, levanta los grillos, los prende y sale. ¡Va con qué violencia inusitada! Bellaqueando del palo y en las patinadas le presenta en el centro del campo la camorra. El hombre echado para atrás, como lo ve el burro, con una confianza y una tranquilidad impresionante, hasta que lamentablemente lo deja en el camino, pero el pueblo lo va a aplaudir por su corazón. Ahí está el Agustín Reales pidiendo la reservada y se fueron nomás. ¡Ajá! Mirá cómo la barajó. Se las presentó adelante y ahora le busca el codillo con las espuelas y se las tira a la paleta y se le hace correr hasta arriba el dulce. Agustín Reales, señores, buscando su tiempo. ¡Tiempo de aplauso, Juan! Los chicos crecen, Carlitos Gómez. La patada de campo. Cumpliendo años. Ahí está Javier Bardella en un bagual. De Quintre, el señor, el descarte se llama. Y ahí está el hombre haciendo alarde de su conocimiento campero sobre el vasto y la encimera, castigando con lujo y mirando cada movimiento del animal. Cuando suena la campana y dice hasta acá nomás, y el aplauso de Juan para el fuerte jinete bonaerense. El caburé es el reservado de Jaime González, que salió con mucha violencia buscando el cielo y ahora sí se va como queriendo perder en el centro del campo y salió. Eso es una camperiada. Suerte para el jinete y suerte para el tropillero. ¡Ah, que salió violento! Salió violento, señores, y en el centro de la cancha lo levantan las riendas, se juntan arriba en la colgada y se va al suelo. ¡Qué lástima, che! Vamos a ver si encuentra el piso para firmarse, pero parece que no. Disponen los señores amadrinadores. Cuando el animal ya no responde, es inútil. Palenque número uno atenta las miradas. Salió y salió nomás. ¡Ya! Tremendo revoleo y se lo aguantó el hombre. Y ahora sí, se planta la camorra en la retranca del campo. Para allá atrás se va buscando la cabecera. Ahora sí, se quiere venir para el centro de la cancha, pero es tiempo de jineteada y de aplausos, Juan. Dios de Navarro y Diego Ballester, la atalaya de Miguel Ojeda, y se fue nomás. Ahí está, señoras y señores, Luis Ferreira echándole la lonca y los criques a la paleta y al cogote. Se le quiere ir abajo, está complicado el piso, pero el hombre logra arrancarle por todo. Aplauso, aplauso, tiempo de jineteada, y llegan los apadrinadores para quedarse con Luis Ferreira en brazo. ¿No trajiste? Ah, bueno, señoras y señores, mirá, blandiendo los pijuelos, el muchacho amaca los estribos, vino el enganchón, el lazazo, lo empecheró, che, como para arrancarle con cómo guarda que se enoja, hermano. ¡Ah! Se va, señores, Juan Cruz Torrano de Colonia Barón, está jineteando el muchacho en el vasco de Enrique, linda la pelea, cerquita del palo, bellaquea lindo, le hace unos tiros, le cambia el lomo, pero el hombre sigue jineteando y apoyando. ¡Tiempo de aplausos, Juan! ¡Vamos! Juan Cruz, viejo nomás. Levanta el brazo, el hombre vino en la sasa y el enganchón y salieron a la batalla. Se juntan arriba, linda la topada. Cerca del palo se fue de pata de goloso el animal. Está encendida la rueda y al cumplir con el deber, por creerlo, menester todo mi homenaje, le entrego al jinete de Dorrego, que es el Diego Ballester, que ahí está jineteando y espoleando para el público. Se van abajo, tiempo, tiempo, tiempo. ¡Tiempo de aplausos, señores! ¡Ay, no le quiso aflojar nada tampoco, che! Muy bien, che. ¡Suerte para el jinete! ¡Suerte para García! ¡Este sino real, señores, que salió espuñando y castigando! ¡Trabaja el hombre en la brega! ¡Pero el potro se le niega y está! ¡Lo salió hachando! ¡Le volvió! ¡Y ahí está jineteando para toda la paisanada! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo de aplausos! Chino real de jineteada, hay emoción, bravura, coraje, templanza, lo engancha arriba el hombre, se las hace correr por el cordillo, por la panza, la lleva hasta arriba, lo hace trabajar en la rienda, jinete, lo hace trabajar en la rienda reservado el matucho, pero el hombre está toro, se le queda arriba y es tiempo de aplaudir, Juan. De tradición, esto, Caiciar y Vigorú, ¡allá! Y ahí se fueron y se juntan arriba, lindo, los abalanzos, se van pechando el cascado, señores, el torpe de la marca de Caiciar y Vigorú se quiere quedar con la victoria en la tarde de Juan. ¡Ajá!
dije, castiga del lado que galopea al perro, muchacho. Ay, ay, hermano, bueno, bueno. Bueno, aplauso, igual también el hombre. Unos estribos blancos que van a aparecer dos lunas en la tarde de Juan. Lo levanta el hombre en los grillos, sale como tonteando y ahí en el centro de la cancha le presenta la camorra. Es lo que está, es el enterrón de las manos. No quiere acarrear al hombre, pero el hombre está seguro. En el basto castiga y pelea, linda la pelea. Tiempo, tiempo del gallego García y de los aplausos, Juan. Ah, ya se va dirigiendo todavía, falta un rato. Sí, señor, ahí está el remenque en alto del jinete José Vera. Ajá, bueno. John, la emoción de 12 segundos de bravura y de coraje que prendía, compañero, y salió como tonteando y ahora sí le presenta la batalla. Ay, ay, ay. A ver, che, listo, soltó. Bueno, ¿están viendo, amado? Señoras, señores, parenque número uno, ahí se va el paisano, se volcaron, se va a quedar en el suelo y se quedó nomás, guarda. Pigüelo, levanta el rebenque, se vino la topada, ahí está, suelta el animal, se presenta cerquita del palo la camorra, va tirando por derecho, le cambia el tiro, ajusta ahora sí, lo enterrón en las manos, va a tirar firme en la jeta, pero el otro se le queda con la victoria y el aplauso, nacen Juan, valorando la actitud de Mariano Pastor, señor. Oje, entonces ahí está, va a echarle el ojo porque bravo el traino. Mamita querida, con qué violencia bellaquea este animal, castiga al hombre, mirá, le va haciendo cintura, adelante paisano, qué lindo, aplauso, emocionante momento, cuando señores, levantó los pigüelos, se viene la emoción, de la categoría Bastos con Encimera, salió como tonteando el reservado y se queda cerquita del palo para la corcoviada, vamos a ver si encuentra el piso para firmarse. Ahí está, buscando el reservado. Ah, bueno. Con el tiempo se fueron al suelo y acá no ha pasado nada. Y se van en la pelea, espuelea al hombre, castiga a dos lados y con violencia tratando de arrancarle corcovos al rubio jinete. En el centro de la cancha se van lejos como excusados de campo y allá los sacan los apadrinadores, señores. ¡Aplauso para mi rotera, señores! Ahí está todo el caso. Hay acción en el campo de jineteada con mucha violencia. Se viene buscando el campo de jineteada en el centro. Ahí está David, viejo nomás, castigando a dos lados y haciendo fuerza, che, para atacarlo en la rienda y en los cliques. Tiempo de aplauso, Juan. La de los Bastos con Encimera. Levanta el rebenque Martín Juárez y en la pampa que jinetea, señores. Salió en el revoleo y ahí se va buscando el piso el animal en los arrastrones, en los abalanzos, en los tirones de la jeta, queriendo desacomodarlo a jinete, pero el tiempo de jineteada y de aplauso, Juan. Y nosotros silenciamos un poquito. Para el tercer puesto lo coloca a Jonathan Ojeda. El segundo premio le pertenece al hombre de la provincia de La Pampa, Gino Reale. Y el primer premio para el jinete bonaerense, Facundo Prátula. Esta es la categoría que correspondía al día anterior, o sea, el sábado, malogrado por mal tiempo. Gracias con su público en esta inmejorable tarde de domingo. El agradecimiento a todos por el respeto, por los aplausos para nuestra insignia patria. Reiteramos el señor Hugo Barriada, quien porta la bandera nacional, para pedir autorización para dar comienzo con el desfile. Señor Hugo Rueja, presidente de la Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, el capataz de campo pide permiso para iniciar el desfile. Señor Hugo Barriada, está autorizado para iniciar el desfile. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia a la mascota que está buscando nombre en esta Fiesta Nacional de la Cebada Cervecera, a las promotoras, las encargadas de difundir
los atractivos también de nuestra ciudad, de nuestra fiesta, y por supuesto a nuestra actual soberana, a la reina saliente, Salomé Aguilera Moggia, 17 años, oriunda de la ciudad de Pigüé. Comenzó su reinado el 13 de enero del año 2017. Hoy dejará su cetro, su capa, su corona. Gracias, reina, por representarnos a lo largo de todo el año 2017 y en el comienzo de este 2018. Buenas tardes, Salomé, la reina de la cebada, con mi copla improvisada, niña, te saludaré. Mi homenaje te diré y en la copla repentina, tu sonrisa me ilumina y en mi paisana nobleza representás la belleza de la mujer argentina. Clante número uno, Camila Victoria Petón. Turno de la postulante número 3, Camila Luján Hinding. A continuación, la postulante número 4, su nombre. El nombre de la postulante número 5. La postulante número 6 se llama Valentina Ramos. Tiene 10. La postulante número 7 se llama Talia Romina Barrenti Fraser. Talia Romina Barrenti Fraser. La postulante número 8. Es el turno de la postulante número 9, Pamela Montané, 20 años. La postulante número 10, Agustina Ballman, 19 años, nacida en Coronel Suárez, desde la ciudad de Saliqueló. Se acerca la postulante número 11, Azul María Trujillo, de 16 años. Reiteramos, su procedencia es la ciudad de Saliqueló. Postulante número 11, Azul María. Cerca la postulante número 12, Evelina Sibald, 16 años. Llega desde Coronel Suárez, postulante número 12, Evelina. A continuación, es el turno de postulante número 13, Claudia Rocío Palavecino. Saludos, Claudia Rocío, yo también te haré un verso que aún en las rumbos. Recibimos a la postulante número 14, Mariana Grande, de 18 años. Turno para la postulante número 15, Juliana Noelia Gasparri, 23 años. Vaya mi copla paisana, demostrando mi nobleza, felicito la belleza de esta niña que es Juliana. Por último, y no menos importante, tenemos el postulante número 17. Se llama Wesas. Esta noche será la reina, la nueva soberana, quien nos representará siendo embajadora en diferentes eventos a lo largo de todo el país. Autopartes Brufran, de Juan Carlos Medina, Sarmiento y Echeverría de Carué.
Atención personalizada. Trabajamos todas las marcas nacionales e importados, nuevos y usados, chapas en general, repuestos y accesorios, todo mecánica, venta por mayor y menor, envíos a la zona. Autopartes Brufran. Sarmiento y Echeverría, Carué, teléfono 2936-410-812 o celular 2923-422-856 o 2923-695-797. Email francismedina00@gmail.com. Todo lo que buscas en Brufran lo encontrarás. Sábado 17, domingo 18 de marzo, se viene la décima fiesta de la familia campera. Organiza Centro Tradicionalista El Mate. Guaminí nos espera. Sábado 17, de 8 a 12 horas, verificación de potros. 9 horas, inscripción, prueba de riendas menores y mujeres. 10 horas, inscripción y sorteo, prueba de riendas y mansos. 10-15 horas, concurso de lechón a la estaca. Por consultas al 2926-465827. Una copla en la llanura, 12:30 horas, almuerzo, esmerado, servicio de cantina, 14 horas, inauguración de la fiesta, prueba de rienda de redomones, 16 horas, entrevero, jura de tropillas entabladas y actuación de la escuela ecuestre, guardapampa de Carué, 18 horas, jineteada con grupa, 30 montas, 20 mil pesos en premios, 20 horas, cierre de tropillas, 21 horas, peña folclórica, los musiqueros de Guaminí, grupo Añoranzas de Guanguelén y cerramos a puro baile. Domingo 18, 8 horas, concentración para el desfile. 9 horas, desfile por las casas del pueblo. 13 horas, almuerzo. 14 horas, actuación de escuela ecuestre, guardapampa de Carué. 15 horas, jineteada con pastos y encimera. 16 horas, por primera vez en la historia, las tres generaciones Torres jineteando tropillas. 17 horas, desafío de criadores. 18 horas, sorteo de las órdenes de compra. El valor, 400 pesos. Ingreso sábado y domingo. Pilcheros, entrada más, 300 pesos. Hay 10 mil pesos en premios adquiriendo entrada para los dos días a 400 pesos. Estará presente el payador Mateo Villasuso. Animación, Coqui Balbuena. Colaboran Rubén Rodríguez, Ricardo Chávez. Gran desafío de creadores. Premios, 6 mil pesos a repartir. Premios, bastos y encimera. Primero, 6 mil. Segundo, 4 mil. Tercero, 2.000. Grupa, primero, 8.500. Segundo, 5.500. Tercero, 3.500. Cuarto premio, 2.500 pesos. Sábado 17, domingo 18. Todos los caminos conducen a Guaminí. Décima fiesta de la familia campera. Organizada por el Centro Tradicionalista El Mate. Concurra, no se quede con las ganas, sino de qué va a conversar el lunes por la mañana. 17, 18 de marzo. Guaminí, no se espera. Todos tus artistas favoritos en un show espectacular. Los Brillantes, la banda suceso del momento. Cumbia Baby, Agapornis, Rombay, Marama, Toco para Vos, Los Totora, RC Band y más. La Nueva Luna, Los Palmeras, Ráfaga, Karina, Leo Mattioli, Ángela Leiva, Daniel Agostini, Dalila y más. ¡Yolo! Banda 21, Sabroso, Ulises Bueno, La Conga, Rodrigo y más. Auténticos Decadentes, Fabulosos Cadillacs, La Mosca, Vilma Palma, Capanga, Caligaris y más. 10 músicos en vivo en un espectáculo único que muy pronto verás en tu ciudad. Contrataciones 2926-465827. Los Brillantes, la fiesta total. Señor productor agropecuario, en Colectora Raúl Alfonsín 1035 de Coronel Suárez encontramos las instalaciones de logística Ruta 51 Sociedad Anónima. Reparto al campo y a la zona. Camión con caudalímetro y etiquetera que hace que se despachen los litros exactos. Contamos con lubricantes en general, refrigerantes, silo bolsa de 9x60 y 9x75, urea líquida para la nueva generación de motores. Trabajamos tarjetas como Agronación, Procampo,
Caldena Agraria, Macro Agro y Agrario Río. Teléfonos de oficina 2923-487891. De ventas 2923-487890. Reparto 2923-640197. En colectora Raúl Alfonsín 1035 de Coronel Suárez encontramos las instalaciones de logística Ruta 51 Sociedad Anónima. Todo lo que buscas y mucho más lo encontrarás en un solo lugar, El Congolito, en San Peña 702 de Coronel Pringles. Todos los cortes, chorizos secos, morcilla blanca y negra, de elaboración propia y con la mejor calidad, gusto y sabor. Si querés vender nuestros productos en tu zona, llámanos al 0922-463708 o 0291-4441412. Vení, pasa y comproba como los demás que El Congolito es lo más. También fiambrería, panadería, verdulería, lácteos y una fabulosa vinoteca. El Congolito, San Peña 702, Coronel Pringles. Seguro es Don Amancio tocando el violín. Único Plásticos de Ricardo Leguizamón. Stegman 911, Coronel Pringles. Trabajamos toda la línea Colombraro. Fuentes, recipientes, sillas, mesas, baldes, banquetas y atención a instituciones, organizaciones, establecimientos. Te ofrecemos todos los descartables como vasos, bandejas, servilletas, cubiertos, platos, bolsas, ventas por mayor y menor. Único Plásticos, Stegman 911, Coronel Pringles. Teléfono 2922-462-938 o 2923-424-481. Único Plásticos de Ricardo Leguizamón. Stegman 911. En la jineteada realizada allí por el mes de enero, la jineteada nocturna, que por ahí no solemos recorrer muchas jineteadas nocturnas, pero la de Nahuel Sazone, como siempre, la convocatoria que nos hace año tras año. Vamos por más información de los campos de jineteada. La nocturna de General La Madrid. Vení la primera emoción y atención al público, seguramente lo vamos a calentar las manos, porque se abre la reina, porque va a ser la figura central de esta noche. Señoras y señores, la va a levantar en los estribos, salió de punta, pegó al revés, se le cae lamentablemente. Ay, 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 agárrenlo, ya está quedando, lo van a sacar, lo sacan, lo levantamos con el aplauso. Igual a que si nombramos el fogón de los gauchos, sabemos que estamos de los buenos. Ahí salió Juan Cruz Amazona, allá arrancó Palau del Arco, ahora se empezaron las preguntas, se empiezan a juntar arriba, fíjate cómo le festeja con el reverente, los estribos bien arriba, le van tirando a Amazona, y le tiendo a tiempo de aplauso, tiempo suyo, compañero. Lo levantó en la roseta y rumbo. Y se viene la emoción. Ahí salió, salió de atrás el tornillo viejo, lo va, quedó medio enredado. Ahora empezaron las preguntas y allá va el pitujo viejo. No se anima, ahí me lo veo para el costado. Vamos, pitujo viejo, ahí está. Ay, 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 ay. Lo levantamos con el aplauso y el canto suyo, payado. Se ha complicado como López cuando se robó Guarica. Ahí está, salió Moraga, viejo nomás. Ahí salió de punta, es bueno el pingo. Allá buscó el público, directeando al lado del humo y los chorizos. Le van tirando con los estribos, se queda un poco el pingo. Se va a venir el tiempo. Y el tiempo suyo, compañero Pollador. Le decía que es una de las buenas yeguas del fogón de los gauchos olívaros. Salió buscando el campo de jineteada, me lo acarrea para adelante, me lo arrendó corto, me lo va a bajar para allá de a caballo. Vuelve jineteando, fíjate, ahí está, lo saca. Tiempo de jineteada, tiempo de aplauso. Como está el chiquitito, le abrió la pata de la nota, ¿no? Mira cómo se la prendió. Ahí se, vuelta, quedó un poco enredada la chamarrita, no quiere darle, ahí está, bueno, ¿qué va a hacer? Lamentablemente, le falla la chamarrita, pero bueno, compañero payador, esta nueva. Los gauchos jurados, bueno, saludos a los cactos, salió de la caballini, para que número uno, para que va toda la jineteada, le buscó para el público de aquel lado, para el lado de la cantina de punta y hacha,
artista. Discúlpenme, de que insista, sus condiciones valoro. Más bien centavo en un moro si no me equivoco en la vista. Seguido de vino masucho el moro, che. José Pedro, un padrillo. Ah, que me lo bajo ya tan lindo, che. Lo cazó la barriga, lo atajó adelante. Está de a caballo, el paisano medio, lo atoró la nuca. Le tiró un malotazo buscado y se quedó enojado y aquí. Se quedó enojado, pero como encantado. El loco, chico. ¡Cierto! ¡Se quedó enojado! Regado de Pucho Peredo. Vamos a ver, Raquel vieja. Ahora me gustó la cruzó, chiquillo. Me gustó la pinta, ¿cierto? Está bien, hermano. René cansado de nomás, Sosone. Ahora me la cazó en la barriga y lo atajó adelante, che. Lo atajó adelante. Le tiró los malotazos lindos, bocado, che. Lo vimos que los estribos. Ahora que lo apoyaron lindo. Este es el Mauricio González. Esta es la reserva de la mimosa. Y es el tiempo, tiempo. Tiempo de la abuela y de Facundo Sanzones, compañero, mayor. Cuando cae un novillo, en el fragor de la hierba salió metiendo la tostada. Esta es la bombacha, ya se pisó. Echa la caminadora, hermano. ¡Ah, me gustó! ¡Vamos a brindar el aplauso! Ahí lo vemos, se llama aquel pico. Y si es hijo del muñeco, es bueno. Mirá que el caballo loco me lo baja, me lo baja, me lo baja. Lo levantamos con el aplauso. Y el... Porque aquel queda primero, dice de que la dos veces. Ahí salió de revés, pero... Ay, 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 me lo bajó, me lo bajó. Se va Diego Pasuando, el gancho salió, el jinete local, ahí le va tirando bien, el pico va concubiendo, buscando el medio del campo, el perro le sale en la cruzada, se le queda un poquito, concubiendo en una baldosa, le está sobrando jinete, se vino el tiempo de jineteada, el tiempo suyo, compañero Pachador. De Hugo, ahí está, salió de punta, qué caballo, hermano, ahí está, ahora buscando el campo, fíjate cómo se sacude como ropa en un tesal, pero hoy el caballo bravo se va arrancando los corcovos, fuerza de rebenque, y de afuera se viene el tiempo de jineteada, el tiempo de aplauso de Madrid, tiempo tuyo, compañero Pachador. La va a levantar en las espuelas porque lo conozco, y conozco las condiciones de este muchacho, salió de punta la loca, buscando el campo de jineteada, se le va de mano, pero la levanta la de fuera, buscando el alambre olímpico de la cancha de Barranca, jineteando el paisano Bonoso, se vino el tiempo de jineteada, el tiempo del aplauso de Madrid, y el tiempo suyo, compañero Pallador. Vamos, con el flaco López, la cazó la panza, salió de punta y hecha la soñada, enojada de la piada, va buscando el chile en los martillazos, le cambió de tiro, se volvió sobre los rastros, en los que estaba el hombre, mientras estaba en los brazos, tiempo, tiempo. Tiempo de Pallador, el tiempo de Pallador. Me levantó el rebenque para decirme que se va. Que se va por el mismo precio. Se fue, pegó al revés. Pegó al revés el diablito. Lo quiso echar para adelante, pero volvió los bastos. Encontró los bastos, el paisano. Lo va barajando al pueblo y al rebenque. Señoras y señores, esto es la Madrid. Esto es la fiesta gancha del coraje. Tiempo. Merece este buen jinete. Corrió Don Omar el gateado y enseña que se va al palenque número 2 y hay corrida de andador. Hay corrida de andador y hay rebenque alzado que me lo trae bajo un tormento, che. Bajo el rigor de la lucha de puta. Que se puso el gato de plano. Tiempo, tiempo. Tiempo y empalinadores. Ah. Lo pasagaste, jinete de Newell, el tropillero. Ahora me gustó el movimiento, paisano. Este fue el grito igual de más marino. Ahora me gustó a los paisanos del pique. La yegua del mismo pago. Haciéndose astilla para la costa del hombre. Para ustedes, dos cristianos, hermano. Aplaudan, aplaudan el hombre del coronel Pringle. Tiempo. Para peludiar, che, para ganar ese cuchillo. Ahora me gustó. Ahora me gustó el cuchillo, Kili. Lo sorprendió. Lo sorprendió el mismo de Kiki Luna. Se volvió sobre los rastros. Está para acá con la toma de Pringle. Está de acá. Y salió el vasco, buena la yegua. La Mireya salió buscando el campo de jineteada. El vasco Antorrazagasti dando un espectáculo en la noche de coraje. Mirá cómo se juntan arriba. Cómo me lo va a aplaudir la Madrid. Se viene el tiempo. El tiempo de jineteada. Y el tiempo suyo, compañero Pallador. Usted decía que era el caballo este chico. A ver lo que le pasa. Se la prendió y salió. Salió tirándole arriba. Se juntaron ahí. Se rieron un poco el pico. Pega la vuelta. Vuelve de vuelta el palet que le está sobrando jinete. Le festeja con el rebenque arriba. Le va practicando cruzado. Se viene el tiempo. El tiempo de jineteada. El tiempo de aplauso.
El tiempo suyo, compañero, pero... Pero de caballo, fíjate vos cómo lo esperó de revés, le van tirando con los estribos ahí arriba, se queda concobiando en una baldosa el pico, se encuentran arriba, fíjate vos que jineteada, ahí está, festejando con el revés y los estribos, tiempo, 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 tiempo de aplauso a la Madrid, ¿qué te pareció, compañero Pallador? El reservado se llama Picaflor, se la prendió y salió, alzando vuelo en Picaflor, buscando el campo de jineteada, ¡qué bueno, che! Allá vamos entre humo jineteando y tirándole bien arriba, el lindo espectáculo está dando precisión amigo, tiempo de jineteada, tiempo de aplauso, tiempo suyo, compañero Pallador. Que viene de los pagos Chacomú, salió el palenque número 2. Ahí está el reservado, este animal para el jinete. Y acá viene jineteando animal del Pelagio Velo. Se va por el medio de la cancha, se le va lástima al pico. Se va a venir el tiempo de jineteada. El tiempo de... para el jinete Pato. Ahí salió Mariano Pato de punta al pico viejo. Ahí está, ahora sí buscó el campo de jineteada. Le va tirando elegante el paisano para castigar. Ahí está, le sale el perro policía la pasada. Se queda conmoviendo, se levanta arriba, se vino el tiempo de jineteada, el tiempo de aplauso, tiempo suyo, Pallador. El parquillé, el redomón es de vida, a Rico José de la Unión, se fue Juan, la torrana después de la Unión, están peleando, este es el hombre de los pagos, después se enojó, la jineteada, se pone de punta y hacha y encontró el tiempo de jineteada. La tortilla para pedirle en cualquier momento la cazuela panza. Guarda con los caballos de Picón, que son por comedores. El pico de punta y hacha se volvió sobre los ratos. La tortilla de punta y hacha para que viene el café de la cosa. Tiempo de apadrinadores. Se va Julio y es el zurdo que lo cazó en la panza allí. ¡Ah! Que salió postrado en la corcoviada allí. Salió postrado blanco en la corcoviada. El renegador en la escuela. Y se quedó medio. Un poco ganaste y entraron los apadrinadores. Se dio con todo. Ahora sí. Salió. Salió la yegua de Mario Máxima Lupe. Este es el Emiliano Palma. El caballo del paisano. Este es el hombre que viene de los pagos de Tibet. De punta y hacha. ¡Tiempo! Va a haber corrida, andadores e ilusión del hombre de a caballo y una yegua Laguna. Ahora me gustó la Laguna, se puso de punta y hecho, llegó medio de la bro. Papá, agarró por la costa, ¡tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo que entre el tostado y el seno por un lado! ¡Se va! ¡Ahora me gustó, che! ¡Ahora me gustó el paisano! ¡Los trabajó los brigones, los remedios, che! ¡Los zapó a los remedios! ¡Los zapó a Curao, los remedios! ¡Está ahí! ¡Medio buscando para la cartera para el público de aquellos lares! ¡Tiempo! La sorprendió la espera, Pablo Jesús Rodríguez, se fue de hocico la tostada, esta de Guantelén, está buena la reservada, la billetera del Banco la Preate. ¡Tiempo! Muy bien. A ver. Cuarto premio, categoría Bastos y Cibera, para el hombre que se topaba con la mirilla de Newbery. Hablo de jinete Sebastián Atorrazagasti. Tercer premio para el hombre que se topaba con la yegua del Rincón José Hernández de los Pagos de la Prida, la Forastera, Sandro Verón. Segundo premio para el hombre que montaba el Picaflor, también de Newbery. Hablo de Kitty Pellicero. Y primer premio se va para los Pagos de Coronel Pringles y Olavarría, con la reservada, la soñada del Flaco López, con Carlos Cepeda. Primer premio, Carlos Cepeda. Segundo premio, Kitty Pellicero. Tercer premio, Sandro Verón. Y cuarto, Sebastián Atorrazagasti. Resultado de la categoría Basto y Cibera en esta noche de coraje en los Pagos de General La Madrid. Copla de la llanura, es mensaje al corazón. Nació en el sur bonaerense, tiene gusto a tradición. Mario es un hombre campero, tiene mucha información. Es por eso que lo sigo por radio y televisión.
la copla de la llanura. Es un programa gauchón, desde Suárez y con cariño, directo a tu corazón. Esta es la copla de la llanura, habla el jinete y habla el cantor. Esta es la copla de la llanura, el gaucho Mario es su conductor. El gaucho Mario es su conductor. El gaucho Mario es su conductor.